Muy bien. El último día del planeta Tierra va a ser el mensaje de esta noche. Queridos televidentes, tengo el placer de filmar un mensaje más sobre escatología, sobre el fin del mundo y el mundo sin fin. El tema de esta noche se titula El último día del planeta Tierra. Para eso vamos a usar la Biblia, mostrando los cambios que este planeta ha tenido y los cambios que va a tener hasta cuando llegue su fin. Y vamos a hacer un paseo escatológico, vamos a hacer una verdadera geología bíblica. Pero antes de entrar en el asunto, quiero decir una breve palabra con respecto a la importancia de la escatología. Hasta hace poco tiempo atrás se pensaba que los estudios escatológicos no tenían nada que ver con los grandes acontecimientos mundiales. Pero después de la guerra de los árabes y de los israelíes de los seis días, después de la Segunda Guerra Mundial, después del problema con Saddam Hussein y el peligro de una guerra atómica que destruya este planeta, la humanidad se ha dado cuenta de que la Biblia no solamente está actualizada, sino que ella está futurizada, que la Biblia contiene en las páginas de hoy las noticias que saldrán en los diarios de mañana. Nadie puede conocer el significado de la historia, de los acontecimientos y la psicología de las personas, la geografía del espíritu humano, si no conoce las profecías de la Biblia. Cada 2000 años aconteció algo grande en este planeta. Los primeros 2000 años fue el diluvio universal. ¿Cómo es que digo los primeros 2000 años? ¿Acaso no existe la prehistoria? Quiero decirles que en realidad la prehistoria probablemente no existe. Es apenas una invención de evolucionismo y compañía. Y no crean que estoy siendo superficial. Estoy hablando en nombre de la ciencia anticiencia. ¿Por qué decimos que la historia no existe si se está pasando un filme famoso de hablando de animales llamados dinosaurios que existieron hace millones y millones de años? ¿Pero será eso verdad? ¿Usted se ha dado el trabajo de investigar lo que enseña la geología? ¿Usted no sabe la diferencia que hay entre ciencia e hipótesis de la ciencia? El carbono 14 es un big lie, un gran mentiroso. ¿Cómo sabemos que la prehistoria realmente no existe? Vamos a comprobarlo científicamente. Se ha probado que el desgaste del campo magnético de nuestro planeta es tan grande que a la velocidad con que se desgasta actualmente cada 50 años, se ha demostrado científicamente que con esa intensidad de desgaste solo podría tener vida este planeta apenas 12.500 años. No habría forma de tener vida o que esta Tierra no se convirtiese en una luna llena de cráteres atómicos si es que el campo magnético de la Tierra hubiera mantenido el desgaste actual a través de millones de años. Porque es el campo magnético, la magnetósfera que nos protege de la lluvia de piedras que vienen del espacio. Los dinosaurios no podían morir antes que muriese Adán, porque la muerte pasó a todas las criaturas y la naturaleza quedó sujeta a vanidad y toda la naturaleza gime con la muerte y el dolor por causa del pecado de Adán. Antes de Adán nada moría. Y si Adán no tiene más de 6000 años, por lo cual los dinosaurios murieron hace poco tiempo, no son tan viejazos así como dicen. Este planeta Tierra fue hecho por Dios con apariencia de vieja para engañar a los geólogos. Que el hombre viene del mono es una estupidez. Los monos quedaron furiosos cuando escucharon esa teoría. No les gustó nada. Amén. Mejor sería creer que el mono desciende del hombre.
Porque cuando se emborracha hace payasada de mono, vomita como perro y se revuelca como cerdo. Amén. Levante la mano y diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Un aplauso para Jesús. Aleluya. Si Dios viviera con esos aplausitos, ya estaría muerto de hambre. Es un aplauso para Jesús. Oh, gloria a Dios. El Hijo de Dios. Dios mismo. Aleluya. Pero algunos han dudado sobre la realidad del diluvio universal, sobre la realidad de que este planeta fue destruido geológicamente por las aguas de una gran inundación. Ustedes saben que la ciencia dice que la vida en este planeta se originó a través de cuatro grandes periodos que son el arqueozoico, el mesozoico, el cenozoico y el paleozoico. Ellos dicen que esto está en la orden vertical. Los estratos más viejos estarían entonces bien abajo en el tiempo arqueozoico o preterozoico. Y después más acima lo del paleozoico, después lo del mesozoico y arriba los animales y el hombre en el cenozoico. El hombre estaría en el periodo cuaternario. Pero resulta que las últimas investigaciones arqueológicas han encontrado un desorden gigantesco en las yacidas estratigráficas. Han encontrado, por ejemplo, animales del cenozoico, que son los vertebrados, debajo de los del arqueozoico y viceversa. Un desorden que no tiene pie ni cabeza. Animales africanos misturados o mezclados con animales europeos. Un canguro, por ejemplo, mezclado con leones africanos, porque los animales no fueron creados en un solo lugar. La Biblia dice produzca la tierra, no dice produzca el Medio Oriente. Produzca la tierra seres vivientes y animales. Entonces fue toda la tierra que produjo sus propios animales de acuerdo con el clima y la región donde se encontraban. Porque si no fue así, entonces ¿cómo es que el canguro llegó al arca de Noé? Y si no fue así, es como se fue del arca de Noé para Australia. Pero los científicos ateos o creacionistas dicen que esa historia del diluvio universal es apenas un asunto anticientífico, antigeológico. ¿Por qué? Porque aunque lloviese 40 días y 40 noches, dicen los expertos en hidrología, apenas caería la suficiente agua para cubrir la tierra con 5 centímetros. No daría ni para hacer flotar un bote. Y aunque los mares invadiesen la tierra apenas sería cubierta con 3.000 metros de agua y hay, dicen ellos, montes de 7.000 metros. Entonces, ¿cómo con 3.000 metros de agua usted forma un diluvio que cubre todos los montes? Totalmente errados, ellos dicen. ¿Y nosotros qué respondemos? Ahora vamos a ver lo que dice la ciencia anticiencia, la ciencia cristiana, pero no es aquella ciencia cristiana que dicen que no hay enfermedad. Esa ciencia cristiana que tiene el nombre de ciencia cristiana, estamos hablando de la ciencia de los científicos cristianos. Amén. Que quede claro eso. Autoescuela no es autoescolar. Los montes altos no existían antes del diluvio. Antes del diluvio había solamente montes más o menos de 2.500 metros de altura. Resulta de que Dios hizo levantarse los montes después del diluvio para que las aguas retrocediesen a los lechos oceánicos actuales. Los valles bajaron y los montes subieron, entonces el agua tuvo que bajar también. Eso lo podemos probar con el Salmo 104, verso 6 en adelante, y usted va a leer, hermana, usted va a leer en Isaías 45.
versículos 18 y 19. Usted va a leer en Eclesiastés 3, 11. Y usted va a leer en Mateo 24, verso 6 y verso 14. Muy atentos todos. Los montes altos no existían antes del diluvio. Ellos fueron levantados por la acción volcánica para que las aguas diluvianas retrocedieran a los lechos oceánicos actuales. Salmo 104, verso 6 en adelante, puede comenzar a leer. Con el abismo, como con vestido, la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. Las aguas estaban sobre los montes. ¿Qué más? A tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresentaron. Se apresuraron. Subieron los montes. Subieron los montes. ¿Y qué más? Descendieron los valles. Y los valles descendieron. Al lugar que tú le fundaste. ¿Qué les parece? ¿Qué pasó con los montes? Se elevaron. Otra versión es más clara, se elevaron los montes. ¿Alguno de ustedes encontró esa versión que dice se elevaron los montes? ¿Quién tiene esa versión? ¿Es extraordinaria la Biblia o no es extraordinaria? Amén. Un aplauso por la Biblia, la palabra de Dios. Aleluya. Como ustedes pueden ver, tenemos pruebas arqueológicas, geológicas, paleontológicas, de que este planeta estuvo debajo de las aguas saladas del mar, y eso hace 4.000 años atrás. 2.000 años después apareció Jesucristo en este planeta y Él habló del fin del mundo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y ahora faltan 3 años para los últimos 2.000. Llegaremos al año 2000. ¿Cuándo será el fin del mundo? Es lo que vamos a responder en este mensaje, el último día del planeta Tierra. Pero antes de llegar a este punto de culminación, quiero mostrarles que la Tierra ha tenido una serie de metamorfosis y de mudanzas grandes, drásticas, tremendas. Se piensa que el planeta Tierra no tuvo su origen en el Génesis 1:1, o mejor dicho, en el Génesis, exactamente, en el Génesis 1:1. Puede leer Génesis 1:1 en voz alta para mostrar lo que quiero decirles. Cualquiera, pega su Biblia y lee Génesis 1:1, en la primera página de la Escritura. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Observaron eso? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero la creación de cielos aquí no sería del planeta Tierra, más bien sería del átomo. El átomo desordenado, vacío, porque hay un universo, podríamos decir, un microcosmos dentro de un átomo. Ustedes saben que el átomo es tan pequeño que pueden caber 40 millones de átomos en la punta de un alfiler. Y dentro de ese, cada uno de esos átomos hay un microcosmos, un universo lleno de protones, de electrones y de neutrinos, cosas que no son explicables para la ciencia, infinitesimalmente pequeñas, que no se sabe si es materia o es algo espiritual, o si es el límite entre las dos cosas. No saben si es que la materia engendra el espacio o si es que el espacio engendra la materia, y siempre están con una pregunta, pero la Biblia tiene una respuesta. Los evangélicos no tienen todas las respuestas, pero la Biblia las tiene. Amén. Oh, gloria a Dios. Amén. Vamos a ver. En el principio Dios habría creado entonces la base del planeta, el átomo. Porque el planeta mismo como planeta no aparece en el verso 1, aparece en el versículo 9. Ustedes van a quedar admirados. Lea versículo 9 y 10 bien alto, por favor. Tengan compasión de los sordos. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos. Más cerca el micrófono de la boca, hermanita, de nuevo. En un lugar. Lea de nuevo todo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos,
en un lugar, y descúbranse lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mar. Ahí apareció el planeta Tierra, ¿vio? Y vio Dios. En el versículo 9. ¿Qué le parece, pastor? En el 9, en el principio no era. Entonces, como algunos no entienden este asunto, empiezan a tejer la teoría de que hubo una creación preadámica. ¿Eh? Y ahí comienzan a hablar cosas fuera de la escritura, que antes de Adán existieron otros hombres, lo cual es una estupidez. La Biblia dice que no había antes de Adán hombre que cultivara la tierra. Amén. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Se dan cuenta que es necesario estudiar? Este asunto de la generación preadámica es una cosa fuera de la Biblia. Es posible, sí, que antes de Adán no había seres humanos, estaban los demonios. Eso es posible. Pero también eso es discutible, porque es cuestión de estudiar. Vamos a ver. Dicen que el diablo se rebeló en la tierra contra Dios por la razón de que dice el diablo: subiré al cielo donde Dios está. Si el diablo iba a subir al cielo, quería decir que estaba en la tierra, porque si ya estaba en el cielo no precisaba subir. Y si ya estaba en la tierra, entonces el pecado fue en la tierra. Una lógica, ¿no? Es una mentira tan bien dicha que solo falta para que sea verdad que deje de ser mentira. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Porque hemos visto la mitad de la naranja, falta la otra mitad. Dice que el diablo quería subir, pero también dice: ¿cómo caíste del cielo? Ahí está la otra mitad, ¿vio? ¿Cómo caíste? Quiere decir que pecó en el cielo, porque si estaba en la tierra, ¿por qué le iba a caer del cielo? Sería un contrasentido. Entonces tiene más lógica que cayó del cielo porque pecó en el cielo y no en la tierra. Amén. Y con la caída arruinó la tierra. Ahí sí que está cierto. Amén. ¿Se dan cuenta? Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Con la caída arruinó la tierra. Fue peor que un millón de bombas atómicas. El diablo debe estar endemoniado, hermanos. Amén. Debe tener legiones de demonios. Muy bien, continuamos. ¿Cómo comprobamos que el pecado fue en el cielo? Porque dice Colosenses 1:20 que Cristo murió para limpiar con su sangre las cosas de la tierra y las del cielo. ¿Qué tendría que limpiar en el cielo? ¿Quiere que le muestre que el cielo quedó sucio cuando los demonios pecaron? Entonces cualquiera de ustedes lea Job 15:15. Los cielos estaban sucios delante de sus ojos. Y Colosenses 1:20 y Hebreos 9, verso 26 y 27, dice que las cosas de la tierra se purifican con sangre, y la figura de las cosas celestiales también, y aún las mismas cosas celestiales fue necesario que fueran purificadas por la sangre de Jesucristo. Oh, la tierra fue un altar cósmico. El Calvario es radioactivo. ¡Qué maravilla! ¿Encontraron alguno de los tres que les di? Job 15:15. ¿Qué es lo que dice? Si Dios no se fía ni de sus santos, ni aún los cielos son puros ante sus ojos. Repita eso, ni aún. Ni aún los cielos son puros ante sus ojos. ¿Escucharon eso? ¿Vio que los cielos estaban sucios? ¿Y qué dice Colosenses 1:20? Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz. ¿Se da cuenta que era necesario reconciliar las cosas del cielo? Entonces eso demuestra que el problema fue arriba, no fue abajo. Solo que abajo también la peste cayó. Tremendo, tremendo. Bien, entonces el planeta quedó convertido en un caos, porque Dios al principio hizo todo bien hecho. Lea Isaías 45:18, Dios no creó la tierra vacía,
Y lea Eclesiastés capítulo 3 verso 11. Todo lo hizo hermoso al principio, en su tiempo, todo hermoso, no hizo nada caótico. Lea entonces. Porque así ha dicho Jehová, el que ha creado los lea cielos. Lea más rápido y más alto. Porque así ha dicho Jehová, el que ha creado los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra y la hizo. Él estableció, no la creó para que estuviera vacía, sino que la formó para que fuera habitada. ¿Está viendo? ¿Y qué dice Eclesiastés 3:11? Que lo hizo lindo, todo lo hizo lindo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Repítalo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Qué les parece? Todo fue hecho hermoso, pero con la caída del diablo quedó todo feo. Pero nada de generación preadámica. Demonios que cayeron del cielo en la rebelión a la tierra y la arruinaron. ¿Amén? Es otra historia. Más nada de Adanes monos que existieron antes de Adán. Esas son estupideces. Dicen que en el periodo silúrico, en el tiempo de las algas metamórficas, en la era cuaternaria, sin saber cómo ni cuándo, surgió de los mares una larva que mediante una serie de transmutaciones y metamorfosis se convirtió en un pez, y que no saben cómo ni cuándo ese pez mediante una serie de transmutaciones y metamorfosis se convirtió en un anfibio, y que no se sabe cómo ni cuándo se transformó en mono, y que no se sabe cómo ni cuándo perdió la cola, y no se sabe cómo ni cuándo se convirtió en el pastor Darío Salas. No estoy de acuerdo. Amén. Oh, están aplaudiendo vos. No es ridículo. ¿Qué les parece? Son tonterías. Que su abuelo haya sido mono, el mío fue Adán. Amén. Levante la mano, dijo el profesor en la universidad, los que creen que vienen de Adán y Eva. Y los cristianos levantaron la mano y los ateos se reían. Entonces el profesor dijo, los que vienen del mono, levanten la cola. Muy bien, continuamos. Entonces ya vieron, no existe la famosa prehistoria, porque el campo magnético de la Tierra con su desgaste prueba que no podía existir vida a esa velocidad de desgaste. ¿Tiene lógica o no tiene? Segundo, que los montes altos no existían y se elevaron en el diluvio para que sirvieran de escala, para que bajara Noé y la familia. Amén. Tercero, nada de creación preadámica. La rebelión fue en el cielo, la caída fue en la tierra y la tierra se arruinó. Esa es otra historia. Amén. Ahora, 2000 años después, apareció Jesucristo. Y Él habló del fin del mundo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y ahora faltan solamente 3 años para los terceros 2000 años. Gustaría 2 personas más que ayuden a leer todavía, porque voy a dar más versículos y ellos precisan un refuerzo. Rapidito, 2 más que vengan a ayudar a leer acá. Usted va a leer en Mateo, ¿quién tiene Mateo 24, verso 6? Usted va a leer en 1 Corintios 15, 24. Usted va a leer en Apocalipsis 20, verso 11 y 21, 1. Y usted va a leer en 2 de Pedro 3, 8. Y Lucas 21, 24. ¿Alguno más? Preciso 2 personas más. Bien rápido aquí para ayudar a leer. Ok. Pero sería bueno de ese lado para que la cámara la capte también. Puede ficar ahí del ladito de ellos. Otra persona más. Rápido, que nos ayude a leer ahí. Usted va a leer en Oseas 6, 2. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta la importancia de estos estudios? Los videos que están filmados allí están en esa intensidad, y este trabajo escrito es así gustoso, para que ustedes vean Biblia y ciencia en armonía. Toda verdad es paralela. Verdadera ciencia y verdadera Biblia no se contradicen. Muy bien. Oseas capítulo 6, versículo 2. Usted va a leer en Apocalipsis 14, 6. Observe la iglesia ahora.
Un día para Dios vale mil años. Segunda de Pedro 3:8. Rapidito, pegue el micrófono y bien alto. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. ¿Cuánto es un día para Dios? Mil años. ¿Dos días cuánto es? Dos mil años. Y de Cristo a nosotros han pasado dos días. Es una semana de creación. No se avergüence cuando digo una semana de creación. No piense que es anticientífico. Usted está respaldado por el 50 o el 60% de los científicos del mundo entero. Entre ellos los más grandes son cristianos. Y ellos son los que dicen lo que yo les estoy diciendo. Así que no diga, no piense, no se quede acañado o triste pensando que será ridículo decir eso. No. ¿O es ridículo creer lo que la Biblia dice? ¿Cuántos creen lo que la Biblia dice? Sí. ¡Aleluya! Y entonces, vamos a ver. Oseas 6:2. El año 2000 es un año muy importante. Puede leer. Daranos vida después de dos días. El tercer día nos resucitará. De nuevo. Daranos. No, daranos. Daranos vida después de dos días. Sí. Al tercer día nos resucitará. ¿Cuántos días? Dos días. Dos días. ¿Y un día cuánto es? Dos días cuánto es. Dos mil. Dos mil. ¿Y de Cristo a nosotros cuánto pasó? Dos. ¿Cuánto falta para los dos mil? Tres. No son siete. Porque el calendario está atrasado cuatro años. ¿Entiende? Ahora la estrella fue comprobado por astronomía histórica. La estrella solo apareció o solo se registra cuatro años antes de lo que marca el 1 del calendario. Así que el calendario ya partió con cuatro años atrasados. Científicamente ahora sería entonces 1997. Para el 2000 faltarían apenas tres minutos. Porque 2000 años atrás Juan dijo que era la última hora, así que ahora no es más la última hora, ahora son los últimos minutos. Pero atención, yo no estoy diciendo que faltan tres años para el fin del mundo. Yo no estoy diciendo que faltan tres años para que Cristo venga. Yo no estoy diciendo que faltan tres años para el rapto de la iglesia. Nada de eso, que quede bien claro. Yo estoy diciendo que faltan tres años para el año 2000. Amén. Porque por ahí van a salir algunos chismosos diciendo: el chileno dijo que faltan tres años para el fin del mundo. Yo no he dicho eso. Amén. Yo digo que faltan tres años para el año 2000. Amén. Amén. ¿Quedó claro? El fin del mundo va a ser de aquí a mil años, señoras y señores. ¿Quiere ver? Lea Mateo 24:6, 24:14, 1 Corintios 15:24 y Colosenses 1:23 y comprueben. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Escucharon? Guerras, está bien. Guerra atómica, no importa. Terremotos, no importa. Todavía no es el fin. Este planeta, señoras y señores, no termina con bombitas atómicas como algunos predican. No termina con el Armagedón. El Armagedón no termina este planeta. Es apenas una parte de la gran tribulación. Este planeta no termina con meteoros, ni de frío ni de calor. Este planeta va a terminar de aquí a mil años, cuando Jesucristo se siente en el trono blanco y delante de su presencia desaparezcan los cielos y la tierra. Y el trono blanco es después del milenio. ¿Se dan cuenta? ¿No hay extraordinario? Lea versículo 14. Luego, el evangelio va a ser predicado en todo el mundo y después será el fin. Lea. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios. No, eso es 1 Corintios 15:24. Yo estoy diciendo Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Entonces,
Y el evangelio va a ser predicado después del rapto. Lee Apocalipsis capítulo 14 verso 6. Un ángel va a predicarle a todo el mundo, porque nosotros somos muy flojos para predicar. Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lenguas y pueblos. ¿Se da cuenta que el evangelio sigue siendo predicado por los dos testigos también? Y en Isaías 66, 19, por los israelitas. ¿Cómo el pueblo no entiende nada, vio? ¡Qué cosa terrible! Y no quedan ni rojos siquiera. Hermanitos, 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 el fin va a ser después que Cristo entregue el reino al Padre. Entonces será el último día de este planeta. ¿Quiere ver? Lea 1 Corintios 15, 24 en adelante. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque es necesario que él reine. Porque preciso que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Y cuál pies. Será el último enemigo derrotado? La muerte. Siga leyendo. Ahora. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas... Hasta allí. Ahora ustedes van a ver que esto todo será en el final del milenio. Lee Apocalipsis 20, verso 7. Cualquiera. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión. Ahora ya ubicamos el tiempo. ¿Cuándo el diablo es suelto? ¿Cuándo terminen? Léalo de nuevo. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión. Verso 8, sale a engañar. Y saldrá para engañar a las naciones. Verso 9, va a descender fuego del cielo y va a matar a los rebeldes. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Más de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Gracias, hermanita. Gloria a Dios. Un aplauso para Jesús. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Usted observó que eso está en el 20, verso 7, todo eso. Entonces, después que termina el milenio... Y después que termine el milenio aparece un trono blanco, ¿cuándo? En el versículo 11. Sí. Y entonces la tierra termina. Lea. Vi un gran trono blanco y el que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar fue hallado para ellos. ¿Se da cuenta usted? Ahí es el fin, el último día de este planeta, delante del trono blanco después del milenio. No es ahora. Jesucristo dijo, hay guerra, rumores de guerra, aún no es el fin. Pero el pueblo no entiende eso. Esas palabras no son consideradas como importantes, pero todo lo que la Biblia dice es súper importante. Amén, gloria a Dios. ¿Vieron la lógica del asunto que estudiamos hoy? Amén. Pero señoras y señores, no termina todo el universo. No, 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 no. También en su cabeza estaba la idea de que va a terminar todo el universo. Todas las estrellas van a caer sobre la tierra, lo cual es una ridiculez espantosa. Porque... la luna está a 384 mil kilómetros de nosotros. El sol está a 150 millones de kilómetros de nosotros. Y es 1.400.000 veces más grande que la Tierra. 1.400.000 veces más grande que la Tierra. Y nosotros estamos en la Milky Way, la Vía Láctea. ¿Y sabe cuántas estrellitas tiene la Milky Way? La Vía Láctea, 130 mil a 140 mil millones de soles. ¿Y sabe cuántas galaxias hay? Quintillones de galaxias. ¿Y sabe cuántas estrellitas tiene cada una? Lo que les dije, unos 130, 140, 200 mil millones de soles cada una. Hay una sola estrella llamada, que es la más grande que se conoce en astronomía, la estrella Hércules. ¿Saben cuánto mide esa estrellita? Asegúrense en el banco. Yo creo que van a salir todos locos esta noche de aquí. 8 mil billones de veces más grande que el Sol. Y el Sol es 1.400.000 veces más grande que la Tierra. Y para llegar a la estrellita más cerca en nuestra galaxia llamada Alfa Centauro, precisamos 112 mil años viajando a 42 mil kilómetros por hora. Y para llegar a la estrella más lejana o más cercana de la galaxia vecina llamada Andrómeda, precisamos millones de años luz y la velocidad de la luz es 300 mil kilómetros por segundo. Cuando usted hace así, ya la luz giró 7 veces este planeta. Y esa es velocidad caracol, muy lenta. Porque ya no debemos hablar del universo, sino del multiverso. ¿Qué es lo que es la Tierra comparada con esos mundos infinitos? Es un miserable planeta que vive en el shelter del universo.
shelter, un lugar bien humilde. Amén. Todo ese universo no desaparece. No, 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 porque si desaparece todo eso, Dios va a quedar sin casa. Nosotros no vamos a tener para dónde ir después que muramos. Solo termina la atmósfera de la tierra y este planeta. Apocalipsis 21:1. El primer cielo. Vi un cielo nuevo, y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Escucharon? Repita eso. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Cuál cielo pasó? ¿El segundo? ¿El tercero? ¿Cuál fue el que terminó? El primero solamente. Y esta tierra no dice el sol y todos los universos. ¿Vio que el pueblo no entiende nada? Y no lee nada y no estudia nada. Llega un predicador, les traigo ese material que es una fortuna, que tienen ahí un tesoro. Esos videos, esas predicaciones, esos estudios, con lo mejor que Dios me ha dado para que ustedes se instruyan y salgan unos buenos predicadores, para que nadie les meta el dedo en la boca, para que ustedes sepan racionalizar su fe. Hermanos queridos, no termina todo el universo. ¿Y cuál es el primer cielo? Tampoco lo saben. Ahora van a saberlo. Entonces usted lea Génesis 1:1 y Génesis 6, 7 y 8 y segunda de Pedro 3, versículo 5 y versículo 10, versículo 12 y versículo 13. Rapidito. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué creó Dios en el principio? Los cielos, los universos. Pero eso no va a ser destruido. Lo que va a ser destruido es un cielo nuevo que se hizo después, un cielo atmosférico. La tierra estaba cubierta con agua y Dios separó las aguas, dejó mitad de agua arriba en forma de oxígeno y de hidrógeno disociados, formando un anillo que protegía la tierra de los rayos alfa, gamma y ultravioleta que proceden del sol, y la otra parte la dejó convertida en un solo mar. En el Génesis 1:9, la Biblia dice, júntense las aguas debajo del cielo en un lugar, era un solo mar, y aparezca la porción seca, era un solo continente. Según la ciencia, en la antigüedad no existían los continentes de ahora, un solo existía, Pangea, Gondunalandia, Australandia. Y es lo que la Biblia dice, y la tierra se partió en Génesis 10:25, en los días de Eber, nacieron dos hijos, uno se llamó Pelegue, porque en sus días la tierra se partió. Y eso viene del verbo hebraico dividir por quebraduras, que está en el Salmo 60, versículo 2. La tierra está llena de quebradas. ¿Qué les parece? Ah, queridos hermanos, ahora lea el verso 6 y 7. La tierra estaba cubierta con agua y Dios separó las aguas y dejó una parte de agua arriba y la otra abajo. Y en ese hueco, eso se llamó expansión, esa expansión se llamó también cielo. Ese cielo es el que es destruido. Lea. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y así, y fue así. ¿Y qué más? ¿Y cómo llamó a esa expansión? Y llamó Dios a la expansión cielos. ¿Está viendo? Ese no es el cielo del número uno, que dice en el principio creó los cielos. Ese es otro, ¿vio? ¿Lo descubrieron ahora el cielito que se va a terminar? Lea segunda de Pedro 3:5 y compruebe. ¿Segunda de Pedro qué? 3:5. Ellos ignoran voluntariamente que desde el tiempo antiguo existieron cielos y tierra. Lea. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, también la tierra. El cielo y la tierra en el tiempo antiguo, pero el cielo que ahora existe, no el antiguo, va a ser destruido. Lea verso 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora. Los cielos y la tierra que existen, ¿cuándo? Ahora. Los del verso 6 y 7, no los del Génesis 1:1. Qué claro que está, ¿vio? Van a ser destruidos. ¿Cuándo? En el día del juicio. Siga leyendo, lea todo de nuevo, el 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por las mismas palabras, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Se da cuenta que no va a ser el fin de ese cielo ahora, sino en el día del juicio? Y el juicio es en el trono blanco, de aquí al final del milenio. Lo dice clarito ahí, pero la gente no entiende eso.
porque no estudian nada. Póngase de pie. ¿Cuántos minutos tenemos todavía? 20 minutos. Muy bien. ¿Qué les ha parecido el asunto? ¿Vieron la Biblia, y la ciencia? Ese es el don que Dios me dio. Pedí orando que me diese ese ministerio. Me mostró los países donde viajaría. Y como les dije, ya ahora también me dio ese don de las maravillas que vamos a compartir en estos 3 días. Y si usted desea y glorifica a Dios y quiere, dice: Señor, yo deseo tus bendiciones. Les aseguro que de aquí al domingo la mayoría de ustedes habrá recibido un milagro de parte de Dios en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Amén. A quien le damos un fuerte aplauso. Oh, gloria a Dios. Aleluya. El último día del planeta. ¿Cuánto falta para ese último día? Más de 1000 años. Y acabándose los 1000 años, el diablo será suelto. No es en los 1000. Será suelto un poco de tiempo cuando terminan los 1000. Así que continúa un poquito más, ¿vio? Detallitos, detallitos. Siéntense para concluir el asunto. Señoras y señores, tenemos pruebas geológicas y arqueológicas y paleontológicas de que ya hubo fin de mundo. Se han encontrado miles de ciudades enterradas de civilizaciones pasadas que perecieron. Y nuestra civilización también podrá ser desenterrada quizás en el milenio por los arqueólogos milenaristas. ¿No es así? Porque la misma causa produce el mismo efecto. Y las antiguas civilizaciones desaparecieron porque expulsaron a Dios de sus fronteras. ¿Qué es lo que pasa con un cuerpo sin alma? Muere. Y el alma del mundo no es el Señor. ¿Qué pasaría con un planeta sin sol? Ustedes saben que lo que hace que se prenda luz, lo que se hace que haya fuego, no es la leña, no es la fuerza del agua, es la energía solar concentrada en los elementos terráqueos. Y si la Tierra perdiese su relación con el sol, solamente tendríamos 72 horas de luz almacenadas y después completa oscuridad y hielo. ¿Cuánto tiempo entonces puede permanecer un alma humana separada de su creador, que es el sol de la vida, sin quedar convertido en un cadáver helado? Amén. Gloria a Dios. Hermanos queridos, todo indica que algo grandioso va a acontecer brevemente en nuestro planeta, pero no será el fin del mundo. Va a ser otra cosa: el rapto de la iglesia. Gloria a Dios. El rapto de la iglesia puede ser en esta noche, quizás antes que termine este culto, o puede ser mañana, eso no lo sabemos. Es un secreto divino. Después aparecerá en esta tierra el anticristo, los dos testigos. Habrá guerras, terremotos, será un tiempo terrible llamado la gran tribulación. Después, cuando se completen 7 años, entonces nuestro Señor Jesucristo vuelve con nosotros. En el arrebatamiento, en el rapto, nos levanta para que no pasemos por la ira, porque la iglesia no pasa por la ira. Eso lo voy a demostrar en otra conferencia. O quizás en el futuro Dios va a permitir que venga especialmente para hacerles un seminario aquí. ¿Qué les parece una semana completa de conferencias? Con calma. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Y voy a venir con un predicador judío que tiene todos los dones espirituales. Es el hijo de la hermana María. ¿Cuántos no lo conocen? Levanten la mano rápidamente. ¡Qué vergüenza! El hijo de la hermana María se llama Jesús. Amén. Predicador judío, súper bueno. Aleluya. Un aplauso para ese predicador. Amén.
Muy bien. Tiene todos los dones, ¿no? No los tiene. Esta noche ustedes lo van a ver actuar aquí. Él es maravilloso, uno de los nombres que él tiene. ¡Aleluya! Entonces, 7 años después del rapto, él vuelve con nosotros. Sé que nosotros no esperamos la vuelta, ¿no? Nosotros volveremos con él. Eso poco lo entienden ese asunto. Y después comienza el milenio, 1000 años. Y después de esos 1000 años, viene el trono blanco, Jesucristo se sienta en el trono y este planeta desaparece. Ese es el último día del planeta Tierra. ¿Quedó claro o no quedó claro? Oh, gloria a Dios. Pero nosotros esperamos, dice San Pedro en la segunda epístola, capítulo 3, versículos 13. Nosotros esperamos cielos nuevos. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Qué es lo que esperamos nosotros? Dígalo fuerte. Cielos nuevos y tierra nueva. ¿Qué les parece? Nosotros no esperamos el fin del mundo. Nosotros esperamos el mundo sin fin. Muy bien, pónganse de pie. Mirando hacia el frente todos, por favor. ¿Usted está preparado para estas grandes cosas? Estas cosas majestuosas. Se escuchó, viene guerras, pero antes de eso la iglesia sube. Estamos 7 años arriba, antes que el anticristo aparezca. Allí se celebran las bodas del Cordero, el tribunal de Cristo, una cosa linda arriba. Abajo la situación cada vez va a ser peor. Inviernos peores, climas peores, más violencia, más maldad, más brujería. Las personas tendrán que comer alimentos atómicos, cosas inmundas. Eso voy a explicar en la otra conferencia. Y los santos arriba gozándose en el Señor. Después de 7 años volvimos a reinar en la tierra. Pero si ustedes tienen un corazón frío, indiferente, lejos de Dios, usted no va a tener esta bendición. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y si no nace de nuevo, no puede entrar en ese reino. Cierre sus ojos. ¿Está usted preparado? Si usted se muere esta noche, ¿se salva o se condena? ¿Cómo está su conducta? Usted no se avergüenza del Evangelio, pero ¿será que el Evangelio se avergüenza de usted? 10 horas mirando televisión, porquerías que no valen nada, y ni un minuto para orar. ¿Cómo está su conducta en su trabajo? ¿Nadie sabe que usted es cristiano? ¿Jamás ora cuando come un alimento? ¿Será que está preparado? ¿Será que nació de nuevo, que hubo un cambio de vida en usted? Si usted no está preparado y no tiene seguridad de su salvación, no levante su mano. Solo el que tenga seguridad que nació de nuevo, que está preparado para estos grandes acontecimientos, con la sangre de Jesucristo. Si no tiene esa seguridad, no levante su mano. Solo el que está seguro, levante su mano. Y agradézcale a Dios. Solo quien tenga seguridad de la salvación, no mienta. Solo quien tenga, agradezca un momento al Señor. Gozaos que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Es la cosa más grande que puede acontecerle a una persona. Ser salvo es mejor que la salvación. Aleluya. Baje su manito y continúe orando. Ahora, los que no están preparados y han visto la realidad tremenda de estas cosas y quieren prepararse, levante su manito ahora y diga: pastor, ore por mí, yo no estoy preparado, pero quiero prepararme esta noche. Levante su mano y oraré por usted, y usted va a salir de esta noche, de este lugar, renovado completamente. Todos los que no están preparados, vengan aquí al frente ahora en el nombre de Jesucristo. Salga de su lugar y venga aquí al frente, corriendo a los pies del Señor. Porque puede ser la última chance que Dios le da. Mira cómo las almas vienen. ¿Por qué usted no viene corriendo también a los pies del Señor? Salve su alma, escape de los juicios que van a ser derramados en este planeta. ¿Usted ya está preparada?
ya está preparado, tiene paz en su vida, en su alma, en su hogar, en su conciencia, entonces ¿por qué no busca a Dios? ¿Por qué no se decide de una vez por todas a servirle al Señor? Mira estas almas, así debe ser todo mundo a los pies del Señor. No hay otra escapatoria, no se trata de juntar dólares. Los dólares van a terminar. La marca de la bestia va a eliminar todo sistema de moneda. La única seguridad no está en comprarse un rancho, porque si no llueve se mueren todos los animales. No estará en el petróleo, porque aunque tenga un pozo de petróleo, no crea usted que los hambrientos lo van a dejar solo comiendo su pan. Todo el mundo será saqueado, no habrá orden, la anarquía será total. La única salvación es volar para el cielo con Jesús. Aleluya, es el único futuro, el rapto de la iglesia. Ahora la iglesia, los que están preparados, extiendan sus manos y oren por estas personas. Ministren para ellos, si es que está usted preparado. Ministre para esta gente, comparta con ellos el amor y la gracia de Dios. La Biblia dice, dadle vosotros de comer. Dele de comer. Si no tiene, entonces venga a buscar usted mismo. Gloria a Dios. Reciban ustedes el amor de la iglesia que está orando por ustedes en este momento. El amor de los ángeles, el amor del Espíritu Santo, el amor del Padre Celestial, el amor de Jesucristo, el amor del pastor de esta iglesia, el amor del predicador, el amor de todos los que estamos aquí. Oh, gloria a Dios. Que he nacido de nuevo en este momento, por la sangre de Jesús, por la muerte de Jesús, por la resurrección de Jesucristo, por la gracia de Dios. Amén. Ahora levante la manito y solo agradezca. Llore de alegría. Ahora no llore su pecado. Dígale gracias, Señor, que me perdonó, que me salvó, que me sacó la venda en este momento de peligro. Yo no me daba cuenta, Señor, del peligro. Dígale así al Señor con sus palabras. Ya tiene la salvación, era solo mirar la serpiente, no era tomarse el caldito de la serpiente, no era colocarse la serpiente en la herida, era solo mirarla. Oh, gloria a Dios. Agradezcan, gócese, llore de gozo. Aleluya. ¿No está contento su nombre en el libro de la vida? Usted está con Dios, está con el creador del universo. ¿Cuál es el miedo? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién? La espada, el hambre, el futuro, lo presente, lo porvenir, otra cosa creada, nada. Amén. Miren para acá ahora. A ver, miren para acá, pónganse de pie ustedes que están ahí. Oh, ¿cómo te llamas tú? A ver tú, cantor, cantaste muy bonito, Dios te dio un buen talento para alabar a Dios. ¿Cuál es tu nombre? Mario. Hermano Mario, si tú te vacunas contra la mordedura de los perros rabiosos y un perro te muerde, ¿te mata? No es cierto. ¿Por qué no te mata? Exacto. Ahora fuiste vacunado con la sangre de Jesús contra la mordedura del pecado. Entonces, si cometes un error, no está todo perdido, ¿viste? Estás vacunado. Pero no porque estás vacunado vas a andar buscando perros que te muerdan. Amén. Un aplauso para Jesús. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Amén, más fuerte. Gloria a Dios. Amén. Oh, aleluya, Jesucristo. Es la respuesta múltiple, es la solución múltiple. La verdad, el camino, la vida, el amor, la lógica. Jesucristo. Amén. Hermanos. Queridos televidentes que han asistido a este vídeo o video, no sé cómo se dice en el español. Yo hablo unos 20 años ya el idioma portugués y a veces los hermanos no entienden cuando hablo, especialmente cuando hablo de diezmos, no entienden nada. Porque hay muchos hermanos que no les gusta el profeta Zacarías, solo les gusta el profeta Entrarías.
Los que quieran que el pastor Darío Salas venga de Brasil a visitarles el año que viene y en el futuro, pueden llamar al teléfono del Club Televideo Cristiano, hablar con el hermano Julio Medal, el director del club, y al mismo tiempo también pueden llamar para el teléfono del pastor Darío Salas. Mi teléfono en Brasil es el siguiente: 011 es el código de la ciudad de San Pablo, 216-4669. Eso aparecerá en la pantalla para que ustedes hagan las invitaciones. Dios me dio un ministerio para hablar de cualquier tipo de temas, para jóvenes, para adultos, para pastores, para retiros espirituales, mensajes de oración, de avivamiento y especialmente seminarios de escatología. Así que los pastores que quieran un seminario para enero o febrero, entonces pueden hablar con el director del Club Televideo o conmigo personalmente al teléfono ya dado, 216-4669, San Pablo, Brasil. Dios les bendiga, Dios les guarde. Estará encerrado esta parte del culto y luego entonces yo estaré atendiendo a los hermanos durante 15 minutos, los que quieran los cursos.